Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos una vez más a una emisión de Pensamiento Libre que transmitimos a través de la plataforma Facebook del Movimiento Conservador Venezolano y en diferido a través de Repúblicos TV. Bueno, muchísimas cosas que han ocurrido esta semana, no solo en Venezuela, sino también en nuestra golpeada América Latina. Y bueno, los hermanos peruanos han sido protagonistas esta semana de varios eventos, ¿no? De eso vamos a conversar de eso y de muchas cosas más con nuestro invitado de hoy, que es una persona bastante bien informada, muy analítico en todas sus exposiciones y que no tiene 2 días en esto, tiene bastante tiempo analizando todo lo que ha sido el panorama venezolano desde el inicio de todas estas pesadillas. Me refiero a un gran analista político, columnista, Noel Leal. Bienvenido, Noel Leal, a Pensamiento Libre. Gracias, Carlos. Gracias a todos los que nos acompañan. Muy buenas noches. Muchas gracias, Noel, por haber aceptado nuestra invitación, nuestra llamada. Ciertamente, Noel, como estaba yo comentando al inicio, que bueno, que no podemos dejar pasar este evento tan reciente que ha ocurrido en Perú. Siquiera, aunque sea tocarlo en los puntos más importantes. Y es el hecho de que se vuelve a repetir una pesadilla que para los venezolanos no era solo para los venezolanos, pero que ahora esta pesadilla se ha replicado en casi toda América Latina, con salvo algunas excepciones, que a la final esas excepciones no eran tales excepciones. Entonces, ¿qué opinión te merece lo que pasó recientemente en Perú, Noel? Mira, lo que pasó en Perú es simplemente ese mismo andar del proceso revolucionario, porque aquí en el país nunca se quiso entender y por lo tanto no se explotó hacia el exterior el carácter internacional del proceso revolucionario. Yo he intentado definir todo este proceso adicional en otra frase pequeña, la revolución es una sola, para que se pueda ir entendiendo las conexiones. Nosotros tenemos un proceso revolucionario al cual se extiende y en su matriz, gracias al nacimiento del Foro de Sao Paulo, que es la conexión de múltiples partidos de izquierda de toda Latinoamérica, se van conectando con el narcoterrorismo, se van conectando directamente con la FARC y el ELN en el nacimiento del Foro de Sao Paulo, en una decisión de Fidel y Lula. Entonces, eso va tomando piezas en cada uno de los países. En ese mismo elemento entra Sendero Luminoso, junto con cualquier otra cantidad de partidos de izquierda, en el caso de Perú, y en todos los países donde la penetración castrista ha sido efectiva durante la creencia absurda en el socialismo, les ha ido dando cuerpo y posición política. Entonces, la toma de Venezuela significó la gran chequera para poder impulsar este proceso. El proceso tiene momentos muy importantes que hay que comprenderlos. La llegada de Venezuela garantizó por fin el triunfo después de tres oportunidades de Lula en Brasil. La llegada de Venezuela volvió a atraer a un Daniel Ortega a Nicaragua. La llegada de Venezuela acabó con Yamil Maguad en Ecuador y vinieron una secuencia de situaciones hasta llegar a Correa. La llegada de Venezuela puso una cosa como Evo, fortaleció el kirchnerismo en Argentina y a través de los distintos mecanismos se ha ido aprovechando para el desarrollo de sopotoscientos movimientos de carácter de izquierda, enmarcados en el progresismo unos, otros en el indigenismo, otros en cualquier otra de las vertientes de este desastre ideológico, que van generando el caos. Entonces, el gran problema nosotros lo tenemos por nunca haberle entendido el fondo ideológico a nuestra situación. Como se banalizaba el problema venezolano, se banalizaba hasta el proyecto internacional que significa esta situación. No, y fíjate que eso también me trae a colación eso de que cuando al venezolano se le decía, no, pero es que Venezuela no es Cuba. Entonces, ese tipo de cosas, a la final, mira cómo terminaron los países vecinos. Es decir, si nosotros teníamos ya el rancho ardiendo, por decirlo así, y mucha gente no le paró, muchos de estos países no hicieron caso omiso a lo que estaba ocurriendo. Y así como nosotros fuimos escépticos
Y pues nos pasó lo que nos pasó, pues ahora se empezó a replicar por América Latina. Bien, tú acertadamente lo estás explicando. Carlos, no es que se empezó a replicar, y eso es una cosa que es muy importante, porque igual como en Venezuela se están enterando de que el proceso es en serio, tampoco habían entendido lo que habían sucedido en Latinoamérica. Lo que había avanzado Correa con la Revolución Ciudadana, Correa dejó desarticulado el Ecuador. Y lo vamos a ver en el ridículo gobierno que va a protagonizar Lasso. Va a ser más ridículo que el gobierno de Duque o Piñera o Macri. ¿Por qué? Porque ya quedó desarticulado por la estructura revolucionaria. La gente no se acuerda de quien no lo supo hacer, pero tuvo el mismo nacimiento de Chávez, que fue Yamil Maguate en Perú. Yamil iba, no, Yamil Maguate en Perú, no, Ollanta Humala. en Perú. Ollanta iba a hacer lo mismo, simplemente que era demasiado inútil. Y el problema del papá y el etnocacerismo y una gran cantidad de cosas fue echando a perder su proyecto, el proyecto del Foro de Sao Paulo. Fue tan inútil que lo quitaron y ahora vienen con este otro personaje. Es decir, lo que nosotros estamos viviendo no es que es ahorita. Nosotros tenemos que entender que en Argentina hubo dos periodos de Néstor, otros dos de Cristina. Todo eso en este marco de 2 décadas de proceso revolucionario venezolano. Que ahorita se vuelva a sentir, quizá el venezolano lo está intentando recomprender en este momento, porque le tiene ahora las imágenes de lo que vivió Chile, lo que está viviendo Colombia, está viendo en Perú a un clon más barato aún de lo ridículo que era Hugo Chávez. Pero Así simplemente es. este proceso no es nuevo. Este proceso tiene un muy buen tiempo destrozando a Latinoamérica y invadiéndolo una ausencia de lógica. Ahora te digo, Noel, uno se pregunta, pero bueno, ¿y hasta dónde va a tocar fondo esto? Porque tú acabas de nombrar Macri, Piñera, que a la final terminaron bajándose los pantalones a la izquierda y al globalismo. Entonces, y ahora este señor Lasso, que con toda la muy buena voluntad que tiene y que puede tener, pero el señor tiene más del 50, tiene toda la asamblea en contra. Toda esa asamblea es correísta. Entonces, es un señor que él mismo se define como un liberal conservador o algo así, pero se le va a hacer cuesta arriba defender ciertos valores básicos y no lo va a poder hacer. Y de alguna manera tendrá que ceder algunas cosas ante el globalismo, ante la izquierda esta. Está cediendo en todo lo que es la agenda de género y cada una de estas cosas. Eso no basta para el apetito de la izquierda. Entonces, ese proceso, yo lo he explicado varias veces, cuando un Estado está permeado por la estructura revolucionaria, no se puede jugar a la democracia. Y es una cosa que tiene que terminar de comprenderse, y más en el caso venezolano. En el caso venezolano, como yo he sostenido, yo expliqué que después del proceso constituyente no había ningún tipo de salida ni legislativa, ni jurídica, ni electoral. En el 2004 quedó certificado científica y académicamente que es inviable la vía electoral. Por eso es muy importante que todo venezolano termine de comprender que todo el que lo llamó a votar lo hizo de manera consciente para este desastre. Es importante que se entienda. Allá la gente que necesita el liderazgo y necesita seguir a líderes que cree que andan luchando por el país. El Sí, porque asunto es, sí, aquellos dime. líderes no son estúpidos, aquellos líderes no son pendejos, ellos estaban muy conscientes de lo que estaban haciendo. Entonces es muy importante que el país termine de entender. Tonto útil para este desastre. Así es, fíjate. Es como tú dices, y te digo, al venezolano le ha tocado comprender a fuerza de golpe, porque ahora se está preparando otra vez para el 20. Tengo entendido que a la nueva casa del truco, porque eso no es ningún CNE, es un truco, ya preparó ya y te apuesto que hasta los lo tiene. Entonces, hay gente que todavía dice: no, pero es que no, nosotros no vamos a participar. Pero a la final, de manera u otra participa, pienso yo. Y más de uno que esté agazapado y quiera pasar debajo de la mesa, pero a la final se va a mojar por ese charquito. Y Claro. por lo menos en Venezuela, partidos hay ahí que to toda esa gente está en ese lodo, Noel. Dime, ¿qué partido puede decir no, no voy a participar? O sea, a la final cediendo, pienso No, yo. ninguno. Todos van a hacer el ridículo. Y si es de los partidos grandes, quitan el nombre principal y ponen uno de sus partidos fachada. Para muestra un botón con respecto a los alcaldes que están en Baruta y El Hatillo. Ellos llegaron por otro partido y representan igual a Voluntad y a Primera Justicia. No me acuerdo cómo es. Pero ellos llegaron con nombres de otro partido.
Entonces, ese ridículo constante lo van a seguir repitiendo. Tú acabas de decir esto, los números los tiene el CNE y los tiene certificados por la oposición venezolana. Eso es algo muy, muy importante entender. Aquí se le metió al país y al mundo el cuento de que esta ridícula Asamblea Nacional tenía algún tipo de carácter legítimo. Y ella proviene de la Casa de Truco, de un fraude constante, ¿no? Entonces, para explicarlo de manera clara, la legitimidad, de acuerdo a las palabras de los distintos presidentes de la Asamblea Nacional, se basa en el hecho de que esa Asamblea Nacional obtuvo 14 millones de votos, es decir, 7 millones y pico de votos de la oposición y casi 7 millones y pico de votos del gobierno. Ahí certificaron la mentira. Ahí esas ratas asquerosas, en compinchamiento con sus camaradas del gobierno, certificaron el imposible. Por eso, ahí es cuando uno tiene que preguntarse, si tú aceptaste como ciudadano esa mentira de diciembre 15, mentira electoral, porque te dijeron era una mayoría, y te creíste toda esa mentira ridícula y serviste de bulto, cuando Maduro se relanza, saca más o menos los mismos números. Cuando Exacto. el constituyente sale, salen más o menos los mismos números. Y nada de eso importa, porque todo es una absoluta mentira. Una componenda. Y ahí es en donde el país tiene que terminar de a la nación de manera amarrada, esa estructura opositora con esa estructura de gobierno. Exactamente. Fíjate. Aló, ¿me estás escuchando? Parece que tuvimos un pequeño problema en la señal. ¿Estás allí, Noel? No, no escuchamos a Noel. Creo que perdimos a Noel con la conexión. Bueno, fíjate lo que está conversando Noel, ¿no? Él está hablando de lo que pudiera representar un nuevo ridículo para Venezuela y para los venezolanos. Entonces, la historia vuelve a repetirse, como dice la canción. Los venezolanos tienen que entender definitivamente que esto no es más que un circo tras otro. Y eso es lo que está conversando ahorita Noel, está tratando de explicar eso. Que esto, y lo vemos ahora en los países vecinos. Entonces, mire, la situación es muy complicada porque se vuelve a querer entrampar a los venezolanos en un mismo callejón. En un callejón que bueno, que no es desconocido. A ese mismo callejón donde nos han llevado siempre. Y donde aquel dilema y aquella encrucijada donde los partidos ponen a las personas a decidir, pero es que hay que defender los espacios, pero es que resulta que, ¿qué vas a hacer? Te vas a quedar y no vas a hacer nada. Tu mejor arma es el voto. ¿Cuál voto? ¿De qué voto me estás hablando? Si eso es lo más que es una componenda. Y eso es algo que, si vuelve la conexión con Noel, se lo voy a preguntar porque Noel conoce de procesos electorales. Porque siempre, siempre es una cuestión miti-miti. ¿Qué cosa? Siempre las dos opciones siempre sacan casi la mitad. Entonces, bueno, Noel, ¿qué piensas sobre esto? Eso, pues tú conoces de cuestiones, ya volvió Noel, tú conoces de procesos electorales. ¿Cómo es esto que siempre es a la mitad? Ay, ¿cómo es posible? Una muestra gigantesca y siempre es a la mitad, que es de una opción y de otra. Entonces se disputan de uno o dos puntos. O Claro. sea, Lo primero, eso se hace para mostrar que existe una polaridad. El gobierno tiene un pedazo de país, la oposición tiene otro pedazo de país. Entonces existe una polaridad entre ellos donde no hay espacio para alternativas que vengan a cambiar la la dinámica. estructura. Lo cierto es que cuando usted deja al gobierno solo, como sucedió para las elecciones del 2005, como sucedió para las elecciones de la última Asamblea Nacional o la Constituyente o la elección de Maduro, sacan lo mismo que sacan en cualquier elección interna del PSV, menos de 2 millones de votos. Ese es el músculo electoral del chavismo, siempre lo ha sido. ¿Qué es lo que pasa? Llaman a la gente a que participe en el proceso electoral, generando el bulto. Y allí se miente, y se miente en un perfecto acuerdo. Acuerdo que no es que, ay, lo amenazaron y se vendió ese día. No, 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 no. Sí. Rosales vendió la elección antes de que él fuese seleccionado. Vene tú.
Vamos a humillar al país poniéndote a ti de candidato, para que el país sienta que tiene que apoyar algo tan ridículo y vacío como tú. Después le ponen a Capriles, al país, una cosa tan ridícula y pusilánime como Capriles. Y ahora le ponen esta caricatura, pues. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes? Este caos. ¿Por qué? Porque el país ha servido de tonto útil y bulto para que la mentira se consolide. Y esta es nuestra realidad. La gente se olvida de un punto que es muy importante, Carlos, para que la gente tenga noción del tamaño de la mentira. Al país le decían que Chávez había ganado en 1998 con el 80% del respaldo popular. Y eso era marcado por todos lados. Y Chávez sacó menos votos que Lucinchi 15 años después. Lucinchi, con un padrón electoral de 6 millones y pico de votos, sacó más votos que Chávez con un padrón electoral de 11 millones y pico de votantes. Se burlaron del país como les dio la gana. Y el país todavía cree Cree. que su opinión tiene algún Vale. tipo de importancia. Salen a defender este ridículo librito que llaman Constitución, que no solo su nacimiento es inconstitucional, no solo hubo cualquier cantidad de procesos fraudulentos en su llamado a participar, en su llamado a después a la selección de los constituyentes, sino que adicional, en pleno 15 de diciembre, la mayor tragedia que ha vivido Venezuela, la mayor tragedia natural que ha vivido Venezuela en tiempos modernos, esa constitución es aprobada por menos del 28,5% del padrón electoral de aquel entonces, 28 y pico por ciento del padrón electoral de aquel entonces. Y entonces salió la oposición a defender la constitución. Entonces, lo que han hecho con el país, esto, un colecto, y no lo ha hecho el gobierno solo, es importantísimo que la gente lo entienda. Existe un común denominador, se llama socialismo, que identifica a la estructura de gobierno, a la estructura de oposición y estructura a cada uno de esos organismos internacionales que nos obligan a tener un comportamiento democrático con el genocida. Bueno, y fíjate, y eso es lo que hace también que, por ejemplo, porque hay fuerzas de derecha en Venezuela. Yo sé que las hay y últimamente están emergiendo pequeños grupos. Y el problema es que tratan de invisibilizarlo, de ridiculizarlo, de decir, bueno, pero es que lo que tienen son 20 seguidores y eso, y de una manera peyorativa, de tal manera de querer desmoralizar la opción. Y no hablo solamente del sector chavismo, lo hago del sector que también se hace llamar oposición. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que saber leer a las personas. Yo te digo sinceramente, sé que hay movimientos que están surgiendo con la opción de la derecha, sin andar con maniqueísmo, con esas cosas de la corrección política. Porque hay que tener corrección política, porque la tolerancia, no, ¿cuál tolerancia? ¿Tolerancia de qué? Si la tolerancia lo que ha demostrado durante todo este tiempo en toda América Latina es que se han pasado por donde sea los derechos de las personas. Entonces, fíjate, son situaciones, aquí nos están empezando a llegar comentarios. ¿Están respondiendo preguntas? Sí, ya acabamos de recuperar la primera. La otra dice Juan José Austillo, saludos Juan José. En sintonía, Carlos. Aquí se ha matado la democracia a punta de elecciones, se ha minado la confianza del voto, se ha destruido la esperanza de cambio en la democracia. Debemos sanar las heridas, recuperar la confianza con el voto, solo como expresión popular. Mecanismo que transformación. Saludamos a Noel, excelente invitado. Se cayeron las máscaras, los falsos. Bueno, fíjate, la gente sabe, mire, mucha gente está clara. Pero hay otra cosa, Noel. La gente también está con la cuestión de la democracia. La democracia se ha convertido en estos años, se ha perfeccionado en hacer la mejor manera de suicidarse a los pueblos. Es decir, ya la izquierda aprendió, la izquierda salió del monte y se metió en las universidades, se metió en las escuelas, se metió en el cine, se metió en los conjuntos musicales, se metió en todas partes y pues tú tienes la hegemonía cultural. Ahora lo que ellos están viendo es lo mito. El lomito, digo yo, es la destrucción de todo el país. Yo tuve aquí a Pedro Pedrosa me quedó una frase muy buena de él, que él me dice, la izquierda cuando es oposición trata de destruir al país, pero cuando es gobierno lo destruye. Y es así, entonces es un punto que tiene que aprender a entenderlo la población. El primer punto importante en entender esto es que Venezuela fue destruida democráticamente y voto a voto. No porque votaron por Chávez,
No, porque blindaron de democracia la imposición de la tiranía al creer en la estructura opositora. Son las dos cosas. Régimen socialista, izquierda carnívora, izquierda vegetariana en la oposición. Es la que hace posible que se haya vestido de democracia esta desgracia y que democráticamente se haya entregado a Venezuela. Y hay un detalle allí frente al comentario que nos hace Juan José. Aquí no se han caído ninguna máscara. Es la gente que por fin se está quitando las vendas. Ese por buen fin punto. Se está quitando las vendas. Porque son dos décadas, señores. Son dos décadas. Y vuelvo. Le pusieron al compadre de Chávez como primer contrincante. Al compadre de Chávez. Después le pusieron una cosa tan absurda y ridícula como Rosales. Arias Cárdenas, sí. Después le pusieron a defender en el 2007, les inventaron todo un movimiento estudiantil para que creyeran que tenían que defender la Constitución. La chavista, la Constitución chavista. El país tiene que terminar de comprender que hay ese hilo conductor, son socialistas, y si yo quiero un mañana, tengo que dejar atrás todo lo que nos trajo aquí y nos mantiene aquí. Tiene que terminar de identificar eso que nos ha hecho tanto daño. Porque hay un punto que es fundamental para entender a los amantes de la Cuarta República. Si aquello hubiese servido, no llega Chávez. No, claro. Punto. Así. Punto fundamental. Si aquello hubiese tenido algún tipo de fortaleza institucional y hubiese sido una democracia real, no toman por asalto a través del proceso constituyente, que era ilegítimo la Constitución de 61, montando todo el esquema de una constituyente originaria. Entonces, lo primero que tiene que terminar de comprender el país es que nos trajeron aquí, no que Chávez nos puso aquí. Nos trajeron para que Chávez hiciera esto. Así es. Mira, y todo esto me trae a mí a colación, y te iba a pedir tu opinión al respecto. Hay una propuesta que está circulando por ahí sobre que, bueno, yo he conversado con varias personas y me dicen, no, pero es que gran parte de toda esta pesadilla terminará viniendo de los venezolanos que estamos fuera de Venezuela, que somos, digamos, los que tenemos mayor posibilidad, entre comillas, algunas personas que pudieran hacer aportes importantes para conformar una especie de congreso, de gobierno internacional. ¿Qué opinión te merece eso, Noel? Mira, los gobiernos en el exilio son famosos en el mundo. ¿Sabías tú que Taiwán es el gobierno en el exilio de China? No. Ya tengo mi opinión con respecto a lo que es un gobierno en el exilio. Váyate. Bueno, fíjate. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros ir saliendo de esto, Noel? Es decir, la parte de lo que es la conciencia es importante, que las personas, como tú lo acabas de decir, que se vayan quitando las vendas. Yo pienso que ese es el primer paso. ¿Qué pudiera venir después? Mira, cuando la gente genera el vacío, porque ya no es posible la vestimenta democrática, cuando el mundo, que ahora por distintas razones ha tenido que entender que en Venezuela hay un gran problema, gracias sobre todo a la voluntad del presidente Trump al desconocer al chavismo como hecho de gobierno, entonces, ese desconocimiento ha hecho que el mundo tenga que tomar una serie de decisiones, pues empezar a hacer los negocios con Venezuela por debajo de la mesa, tener que reconocer un chiste y dejar de reconocerlo, pero el asunto es que ya pasó al punto donde lo que sucede tiene que ser visto. Entonces, no pueden seguir diciendo no sucede nada. Entonces, cuando la tiranía tiene que manifestarse como tiranía porque se le acabó la vestimenta democrática, que ahora lamentablemente pasará un tiempo porque el guiado hizo su trabajo a la perfección, la reinstitucionalización de la tiranía y ahora la aceptación internacional de la forma de gobernar del chavismo. Cuando esto se termine de vencer de nuevo, el país tiene que ponerse claro y entender que debe desconocer y rechazar toda esta estructura para poder darle avance a ese desgaste que haga que de nuevo la comunidad internacional rechace lo que está sucediendo en Venezuela como estructura de gobierno. Y ahí empieza la aceptación de nuevos caminos. Los nuevos caminos son lamentablemente los únicos que han habido desde el principio de la salida de Venezuela. Siempre ha sido la única, y está en el fuero interno de cada venezolano con sentido común y amor propio. Y entiende que cada una de estas cosas no han sido más nada que mecanismos para consolidar el proceso revolucionario. Quizás lo que pueda ir dejando el entendimiento del venezolano para la construcción del mañana es sobre todo entender que nuestro problema es un hecho ideológico.
entender el marco internacional del proceso revolucionario, el cual también intenté explicarlo en una frase en 1998. En 1998 yo le explicaba a un grupo de amigos que cuando ya Chávez estaba despuntado, cuando el colaboracionismo de aquel entonces le hacía la cama a Chávez, yo explicaba que lamentablemente Venezuela entraría en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Hoy, cuando el hecho ideológico del neocomunismo es una realidad que, por supuesto, traspasó nuestras fronteras y se entiende el proceso del fundamentalismo islámico penetrando por distintas partes de los aparatos políticos a nivel global, se puede comprender mejor la totalidad de la frase. Si algo tiene que aprender de comprender el venezolano hoy, es que el socialismo fue utilizado como arma para destruir a Venezuela, que se destruyó voto a voto por creer en una inexistente democracia. En el caso venezolano, inexistente. Yo reafirmo, nosotros veníamos de un proceso pseudo-democrático del 58 para acá, no un real proceso democrático. Se hubiesen establecido las barreras reales para evitar esto. Entonces, el venezolano tiene que terminar de comprender que el enemigo interno no es solo el chavismo, que el enemigo interno no solo está en la casta política, que nosotros tenemos una gran cantidad de comunicadores y de estructura académica que ha hecho posible el desastre. Y la mejor manera de poderlo identificar es entendiendo que lo que los une es el socialismo. Así es. Y hay que darle la madre al socialismo en todas sus presentaciones, formas, sabores y colores, porque en Venezuela también está, como tú mismo lo dices, está los descafeinados, los veggies, todos estos tipos de izquierda, por supuesto los liberal progres, que son los que ya tú sabrás cuáles son, y que lo que te tienen es no el libre mercado, porque el libre mercado, el globalismo ahora en el saco metió en el menú libre mercado, porque es que ese era lo que antes la derecha se distinguía, ¿no? La cuestión de clase, el pobre contra el rico contra el pobre. Pero el globalismo dijo, no, vamos a meter libre mercado. Entonces ahora todos te tienen, no, el libre mercado está muy bien, pero es que resulta que no todo es libre mercado. Una sociedad te la destruye cualquier cosa, no necesariamente libre mercado. Entonces, mira, es una dinámica mundial que está tomando diferentes cabezas, varias formas de entrarle a la gente, de destruir las sociedades. Y te digo, fíjate, esto aquí voy a contestar esta pregunta que dice Carlos de Freitas. Saludo, Carlos. Dice, primero, buenas noches. Muy interesante lo que están hablando. Una pregunta del Movimiento Conservador de Venezuela. ¿Qué plantea hacer aquí a corto, mediano o largo plazo? ¿Qué plantea hacer para cambiar la conciencia de los venezolanos sobre todo? Bueno, amigo Carlos Tocayo, esto que estamos haciendo. Porque el movimiento conservador, por lo menos en lo que a mí respecta, lo que quiere es trabajar es en la conciencia y en la batalla cultural. Que eso no va a dar votos, yo no estoy por eso. Yo lo que necesito es que la gente de algún momento empiece a romper ese cliché socialista que le han metido durante más de 60 años, 70 años. Entonces, es ahí donde nosotros queremos afincarnos y amarrarlo. Pienso que Noel, fíjate, esto me lleva a preguntarte, quería hacerte esa pregunta, ¿qué es para ti o cómo verías tú a un conservador venezolano? ¿Qué es para ti un conservador? Lo que pasa es que el conservador venezolano tiene que aprender que, como toda estructura, tiene que evolucionar, ¿no? Entonces hay unos puntos que tiene que comprenderse y por eso es que yo siempre me califico dentro del concepto de lo que significa para mí la real derecha. La real derecha tiene, por supuesto, el componente liberal económico, tiene, por supuesto, un proceso conservador en lo político, tiene un proceso increíble de cargamento nacionalista patrio. Entonces, si nosotros entendemos esos principios como base de lo que debería ser el comportamiento general de la derecha, entenderíamos que mucho de lo que está haciendo la progresía internacional es lo que el conservador tiene que rechazar. El conservador tiene que entender que no puede funcionar en el esquema del liber pobre de el Estado es malísimo, ¿no? Nosotros necesitamos un Estado pequeño pero fuerte, funcional, operativo. Claro. Todo el que crea en la existencia del Estado no tiene la más mínima idea de lo que es el mal. El mal tiene que tener algún tipo de freno, y el freno, lamentablemente, entre gobiernos, entre países, lo pone el Estado. Entonces, esas fantasías tienen que quedar atrás.
Entonces, Así es, fíjate. hay que entender el desarrollo, más allá de los dogmas, entender el tiempo moderno en el que vivimos, entender la increíble carga que vamos a heredar de poder haber un cambio y la extracción de la tiranía, y entender, sobre todo, la necesidad de un conservadurismo de desarrollo para poder traer de nuevo los pilares que hacen que las sociedades se reúnan en valores y principios, no en procesos destructivos. Por supuesto, así es. Bueno, bien, bien, así lo dijo Sir Roger Scruton, que dijo, un árbol puede tardar 30 años en levantarse, dar sombra, ser alto, fuerte, y una persona puede venir con una sierra y en 5 minutos se acaba. O sea, es muy fácil destruir, pero levantar, crecer, eso es lo más complicado. Aquí tenemos Pablo Suárez nos pregunta, saludos Pablo, ¿cómo se logra desplazar a la élite política y económica venezolana con la fragilidad actual de nuestra sociedad civil? Ya para ir Solo cerrando. ¿Solo? por un hecho de fuerza. El hecho de fuerza, las sociedades se acoplan, tanto la que tiene el poder económico, es la más rápida en acoplarse frente a un nuevo proyecto de país. Entonces ese sería el asunto, es terminarle de hacer el trasbordo de la necesidad del desarrollo y no el mantenimiento del papá Estado. Para que lo puedan soportar, solo es a través de un hecho de fuerza. Y bueno, con respecto a eso, ya para irse cerrando, ¿tú ves que hay probabilidades o que haya algún tipo de ruptura? Mira, siempre, el mayor ejemplo, yo siempre lo coloco a la gente con la estructura de los Ceaușescu en Rumania. Eso se acaba porque el ministro de la Defensa, general Staculescu, recibió la orden y listo. Así es. Así tan fácil. Vamos a estar en contacto, Noel. De verdad que fue un placer conversar contigo. Y mira, hay que estar preparado, hay que tener todo. Uno no sabe cuándo va a ocurrir los acontecimientos. Y bueno, hay que estar siempre ahí vigilante. Noel, te agradezco mucho el que nos hayas acompañado y tener esta breve conversación contigo. De verdad que ha sido un placer. Y bueno, esperamos que se vuelva a repetir. Tenemos a ahí Hay que está. elevar el país, hay que elevar el pensamiento venezolano. El venezolano tiene que reencontrarse con lo que vale Venezuela. Así es, así es. Bueno, Noel, de verdad que te agradezco mucho. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo y bueno, te cuidas mucho por allá. Buenas noches y que viva Venezuela. Así es. Bueno, mis amigos, de verdad que esto fue todo y espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado y será hasta la próxima. Que tengan una feliz noche.